Les voy a mostrar cómo tejer este cuello para blusa. Está tejido de forma cuadrada. Yo le he puesto la misma cantidad de puntos de cada lado. Si ustedes la quieren de forma rectangular, para la parte del frente y de la espalda tienen que agregarle más ojitos al inicio. Para cada una de las conchitas necesitamos dos ojitos. Está tejida con hilo pescadora y con el gancho del número 0. Tenemos nuestro cuello cuadrado y ustedes le van a dar la cantidad de vueltas que necesite hasta tener para hacer la separación de las mangas. Yo aquí tengo 15 vueltas. El aumento que hacemos en las esquinas son con forma de pétalos. Y la red, recuerden que la red se encoge, pero ya puesta estira. Se ve muy bonita. Esta puntada tiene unos piquitos. Así que es un arquito de 5 cadenas y el piquito lo hacemos con 3 cadenitas. Esta es para talla de mediana a talla grande y está empezada con 56 ojitos. Necesitamos 2 ojitos para una de las conchitas y también se cuentan las esquinas. Esta esquina necesitamos un ojito y 2. Vamos a empezar. Yo les voy a hacer una muestra pequeña para que vean cómo se inicia y cómo se trabaja este punto. Y ya ustedes van a hacer su cuello a la medida que necesiten, con el hilo que tengan y también con el gancho que ustedes estén acostumbradas a tejer. Este es el hilo que yo voy a usar, es pescadora de cisne. Cada una de las madejas tiene 100 gramos y es 100% algodón. Ustedes la pueden tejer con cualquier hilo. Al sacar el cuello, ustedes van a ver cuántos ojitos van a necesitar más. Entonces, no importa que sea, si es más grueso van a poner menos ojitos. Este color es verde bandera. La muestra la vamos a trabajar así. Vamos a tomar nuestro hilo, hacemos una cadenita, jalamos y esta no la cuento. Vamos a hacer el primer ojito con 4 cadenas, lazada, regreso a la primera cadenita, y haremos un punto alto de 1, 2 y 3 sacadas. Nos queda el primer ojito. Nuevamente 1, 2, 3 y 4. Lazada. Ahora regresamos a donde cerramos el primer ojito. Y hacemos 1, 2 y 3. Tenemos el segundo ojito. Para la muestra que yo voy a hacer, que voy a poner 3 conchitas de cada lado, vamos a poner 32 cadenas. Necesitamos 6 ojitos para cada lado, más 2 para las esquinas, que nos da el total de 32 ojitos. Tengo los 32 ojitos, ahora vamos a unirlos con punto deslizado, que nos queden bien derechos. Esta es una muestra, recuerden, vamos a tomar este hilo y ponerlo por la parte de atrás para que quede dentro del tejido. Punto deslizado, jalamos fuerte. Aquí tenemos nuestra muestra, que son 32 ojitos.
voy a subir con tres cadenas lazada. En el mismo ojito hago dos puntos altos incompletos y cierro tres cadenas. Y en el mismo ojito vamos a hacer 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Y cerramos. Nos quedan así nuestros dos pétalos. Ahora hacemos 5 cadenas. Unimos con medio punto en el siguiente ojito. Lazada, y en este ojito hacemos 5 puntos altos de 3 sacadas. Unimos en el siguiente ojito con medio punto, lazada, y hacemos otra conchita. En total tienen que ser 3 conchitas. En este ojito vamos a poner un separador para marcar la esquina. Aquí ya tengo los tres abanicos, voy a hacer 5 cadenas, lazada, y hacemos los dos pétalos. Marcamos 5 cadenas, medio punto y hacemos las 3 conchitas, y así cada lado nos tiene que quedar igual. Cinco cadenas, punto deslizado, y con punto deslizado pasamos al centro. Es una muestra pequeña con la cual se pueden guiar ustedes. Miren, muy sencillita. Empiezo la vuelta número 3. Aquí vamos a hacer los pétalos. Cada pétalo lo separamos de 3 cadenas. Aquí voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3. 4 y 5. Unimos con medio punto en la cadenita del centro. Hacemos 3 cadenas para el piquito y en el mismo punto unimos con medio punto. 5 cadenas.
unimos en el punto alto del centro con medio punto, tres cadenas, medio punto, cinco cadenas, medio punto, tres cadenas y medio punto. Así nos quedaría la tercera vuelta, así nos quedaría la puntada. Al girar el tejido, volvemos a repetir aquí hasta terminar toda la vuelta. Voy a tejer una vuelta más para que aprecien mejor la puntada. Ven que se ve muy bonita y es muy sencilla, así van a trabajar todo aquí. Vuelvo a hacer como en la vuelta anterior, vuelvo a hacer 5 cadenas. Unimos en la cadenita del centro. Hacemos 3 cadenas. Y en el mismo punto unimos con medio punto. 5 cadenas. Dejamos pasar este piquito y unimos en el arco siguiente con medio punto, 3 cadenas y medio punto. Cinco cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, cinco cadenas, Bueno, amigas, así es como nos queda nuestro cuello cuadrado. Espero que les sea de ayuda, que les sirva para trabajar una blusa. Se ve muy bonito. Esta misma puntada también la pueden utilizar ustedes para un poncho. Así, con esta puntita. Le pondrían únicamente dos esquinas para que nos queden los piquitos para la punta para el poncho. Lo pueden hacer con estambre también y usando un gancho más adecuado para el estambre. Se ve bien coqueto así pequeñito. Vean qué bonito. Bueno, chicas, hasta pronto. Espero que les guste y nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense mucho. Empezamos con la separación de las mangas a partir de la vuelta número 16. Tenemos los pétalos. Hago 3 cadenas. Lazada. Bajamos a donde cerré el segundo pétalo. Y hacemos 1 y 2, nos va a quedar un pequeño ojito. Lazada, tomamos la otra esquina, y hacemos los dos pétalos. En esta parte que es la separación, vamos a hacer 1, 2, 3, 4,
5 cadenas y vamos a unir con medio punto. Vamos a hacer arcos 1, 2, 3, 4 y 5 y unimos con medio punto. En esta parte no voy a poner el piquito de 3 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Al llegar a la otra separación hacemos lo mismo. Los dos pétalos. Separados de 3 cadenas. Tres cadenitas lazada, hacemos 1 y 2 lazada y vamos a tomar la otra punta. Voy a empezar a ponerle los puntos para trabajar lo que es la manga. Les voy a mostrar porque para la parte de abajo todavía me falta un poquito más. Miren, tengo todavía muy cortito lo que es la parte del cuerpo. Aquí tengo la otra madeja, así que les voy a mostrar aquí cómo avanzar en la manga. Y ya al final grabo otro pedacito para mostrarles la blusa completa. No me gusta así porque no me gusta que vayan quedando en el canal los videos muy saltados unos de otros, pero ya me han estado pidiendo cómo continuar, así que empezamos. Voy a usar el mismo gancho con el que tejí la parte de arriba. Y unimos nuestro hilo, lo vamos a unir en el ojito que pusimos de separación o en esta parte aquí. Puede ser aquí, puede ser aquí o aquí en el ojito este. Vamos a unirlo en esta parte. Dejamos un pedacito. Hacemos medio punto. Este hilito lo vamos a bajar y esconderlo. Y hacemos tres cadenas, que va a ser el piquito. Metemos el gancho por la parte de abajo y hacemos medio punto para que nos quede el piquito. Hago 5 cadenas. Medio punto. Tres cadenas para el piquito. Cinco cadenas, medio punto de piquito, y continúo dando toda la vuelta hasta llegar a esta parte. Cinco cadenas. En este espacio unimos y hacemos tres cadenitas para formar el piquito. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas.
unimos en el ojito que hicimos en la parte de la sisa, y aquí hacemos tres cadenitas para formar el ojito, el piquito, perdón. Entonces aquí vamos a cerrar como hemos estado cerrando las vueltas en la parte de abajo, que hacemos dos cadenitas lazada, y aquí vamos a meter nuestro gancho y hacemos 1, 2 y 3. Tres cadenitas, y para empezar la vuelta volvemos a hacer medio punto para que nos quede el piquito. Aquí iremos cerrando las vueltas como cerramos en la anterior, 5 cadenas, medio punto, y de nuevo las tres cadenitas para el piquito, y así hasta terminar, hasta dejarle el largo a su manga. Yo voy a continuarla y también voy a continuar la parte de abajo, y así ya pueden ustedes ir avanzando mientras yo termino toda la blusa. Ya después les digo, les subo un pedacito de video y después les junto todo en un solo video, mientras para que vayan ustedes avanzando. Y apenas tengo esta madeja, la uní en la parte de abajo, lleva poco, miren, porque apenas la uní. Y entonces llevo como 110 gramos, creo. Vamos a cerrar lo que es nuestra manga, aquí la última vuelta. Si quieren, pueden trabajar la última vuelta sin el piquito, haciendo pura red. Yo les voy a mostrar una puntilla en caso de que ustedes quieran elaborarla así. Cerramos la vuelta. Aquí hago lazada, metemos el gancho donde está este piquito. Hacemos 1, 2 y 3. Bueno, vamos a hacer ahora una cadena lazada, y en el siguiente arco vamos a hacer 7 puntos altos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Unimos en el siguiente arco con medio punto, hacemos 5 cadenas. Y medio punto. Lazo. 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Unimos con medio punto, lazo y nuevamente 7 puntos altos. Bueno, aquí tenemos un arco, 2 y 3. Necesitamos 3 arquitos. 1, 2 y 3 para cada uno de los motivos. Había, creo, dicho yo 2, no, son 3. Ustedes disculpen. Ahora termino así la vuelta. Antes de empezar su puntilla, deben ustedes de contar cuando cierren la vuelta, cuenten los arcos que le quedaron. Cuenten 1, 2 y 3 para que les salga así
exactamente como yo lo estoy tejiendo, si no les van a hacer falta arquitos. Cierro la vuelta, hago dos cadenas, lazo, vamos a meter el gancho en la cadenita que hice y hacemos 1 y 2, así quedamos en el centro. Hago una cadenita y 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas, las cuales vamos a unir con medio punto en el segundo punto alto, seguidos de 5 cadenas. Dejamos 1, 2, 3 y en el cuarto punto alto unimos con medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Nuevamente unimos en el centro con medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Dejamos un punto alto y medio punto. Así hasta terminar la vuelta. Cierro la vuelta haciendo dos cadenas, lazo, metemos el gancho en la primera cadenita y hacemos 1 y 2, y así quedamos en el centro. Ahora una cadena y 5 cadenas, tenemos en total 6 cadenitas. Vamos a unir con medio punto, lazo, y en el arco que quedó en la parte de arriba volvemos a tejer los 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Medio punto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, medio punto, lazo y nuevamente los 7 puntos altos. Cerramos la vuelta con punto deslizado en la primer cadenita. Ahora, con punto deslizado pasamos a la cadenita del centro. Hago una cadena y 5 cadenas. Unimos en el segundo punto alto. 5 cadenas, dejamos 3 puntos altos, medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, medio punto, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos esta vuelta, hago dos cadenas, lazo, y en la primera cadenita vamos a meter el gancho y hacemos 1, 2 y 3. Ahora voy a tejer la última vuelta, hago una cadenita, hacemos 1, 2, 3, 4. Empiezo de nuevo aquí, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Voy a regresar a la cadenita número 2. Metemos el gancho y hacemos medio punto. Dos cadenitas y en este arco hacemos medio punto. Lazada y en el siguiente arco hacemos 7 puntos altos. Cuatro,
5, 6 y 7. Lazada, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, metemos el gancho, hacemos medio punto, dos cadenitas, medio punto y así continuamos. ¿Ya vieron qué bonita nos está quedando la manga? Ustedes le van a dar la cantidad de vueltas pues que más les guste. Yo únicamente le puse tres motivos. 1, 2 y 3. Y la iba a trabajar más larga, pero me estoy tardando mucho. La verdad, he tenido algunos trabajos y no me he sentido con ánimos de grabar, no he tenido tiempo, hemos estado haciendo unas cosas en casa. Entonces, para no, luego me estreso y por hacer varias cosas a la vez y me sale mal, mejor me puse a terminar lo que estaba haciendo en la casa. Y ya ahorita les estoy subiendo cómo es que se va a hacer la manga y la parte de abajo con esta misma puntada. Aquí tenemos los 7 puntos altos y cerramos con punto deslizado. Vamos a cortar dejando un pedacito. Bueno, aquí tomamos un gancho de punta más delgada y sacamos el hilo. Vamos a girar el tejido y esconder nuestra hebra por la parte de atrás, metiéndola entre los puntos altos. Yo esta blusa se las he estado subiendo. Esta es la parte número 3, pero entre eso subí, ay, no recuerdo qué subí. Que subí. Ay, no me acuerdo. Ah, creo que fue la carpetita de rosas. Una carpetita blanca, sí. Entonces, al momento de que ustedes, algunas señoras están en el video 1, no les aparece el número 2. Yo les dejo siempre el enlace en la parte de aquí de arriba del video y en la descripción del video. Y también en comentarios les dejo un comentario. El primer comentario lo pongo yo. Y ahí permanece siempre. Y en ese comentario les dejo también la descripción de todos los otros videos en caso de que se haga en partes. Por lo general hago la blusa de un solo video. No me gusta ir subiendo por partes, pero ya últimamente como voy más lento, pues lo he estado subiendo así, porque si no, no avanzarían ustedes si empiezan la blusa. Entonces les he estado subiendo por partes. Pero ya que esté terminadita toda, les voy a subir todo el video completo. Cuando cada video empieza a reproducirse, les aparece en la parte de arriba, en la parte de aquí arribita, les aparece como un círculo pequeñito y ahí es donde deben ustedes apretar. Y ahí los va a mandar directamente a los videos. Miren, aquí cortamos. Hay que esconder muy bien el hilo. ¿Qué les parece, chicas? Entonces ya tenemos lista nuestra puntilla para la manga. Vean qué bonita. Si ustedes la quieren continuar trabajando como vestido, también se puede trabajar como vestido. Hacen la blusa, la parte de arriba en red. Y la parte de abajo, cuando lleguen, si lo van a hacer a la cadera, o lo van a hacer a la cintura, tienen que ver muy bien la red hasta dónde la dejan y ustedes empiezan a trabajar sus grupos de puntos altos. Aquí empezamos con 7 y ya cuando vayan bajando de la cintura hacia la cadera pueden aumentarle a 9
a 9 puntos altos. Ya ustedes van cambiando aquí lo que es, si les queda muy estirado lo que es el arco, entonces aumentan unas, aquí tenemos 5 cadenas, aumentan a 7. Igual aquí el arquito, es cuestión de buscarle. O también lo que pueden hacer es trabajar con un gancho la parte del cuello hasta la cintura y a partir de ahí empezar a trabajar para la falda con un gancho más grueso. Terminé las mangas, nos quedan 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Ahora, les voy a dar una puntadita, la cual pueden realizar también tanto para la manga como para la parte de abajo. Es una puntadita así con unas conchitas muy sencillas. Vamos aquí, voy a desbaratar unas. Vamos a desbaratar estas dos. Aquí se inicia la vuelta. Aquí cuando cerramos, como venimos cerrando todas las vueltas, hacemos, donde tenemos el piquito, hacemos los 5 puntos altos. Aquí, por ejemplo, está unido con medio punto, lazo, y aquí en el piquito, aquí es donde hacemos 5 puntos altos. 2, 3, 4 y 5. Medio punto, lazada, 5 puntos altos. Y cerramos con punto deslizado. Así vieron que es sencilla, muy facilita. Y este hilo que sobró lo escondemos en la parte de atrás de las conchitas. Espero que les guste, amigas. Más adelante voy a hacer un ponchito para una niña. Les voy a mostrar cómo nos queda la puntada. Lo vamos a hacer así sencillo. Hasta pronto. Cuídense mucho. En el canal van a estar todas las partes que subí antes de este, que es el final. Ya aquí ya está terminada la blusa. Ya les voy a poner al inicio. Voy a juntar las partes anteriores y voy a poner en la miniatura. Voy a poner ya la foto de la blusa terminada. Me llevé en total como 220 gramos, es hilo pescadora de cisne, es color verde bandera, y utilicé dos números de gancho de metal. Muchas gracias y hasta pronto, chicas, cuídense mucho.